Hello, hello. Hi, teacher. Good evening. How are you? Good evening. Good evening. How are you today? ¿Cómo estamos el día de hoy? Hello. I have a very nice homework. Good evening, teacher. Good evening. Very, very bien. Good evening. Marilyn, ¿no escuchó lo que dijo? You have what? Good, but I have a lot of homework. Oh, you have a lot of homework. What are you studying? English. Oh, so it's my homework? Yeah, no. So you're studying English? In another place. In another, you're studying English in two places? Yes. Wow, why? I like study. Oh, I can see that. Puedo ver eso. Pero ¿se estudia en inglés como una carrera o como otra academia? Sí, es con otra academia. Okay. Sí, pero es para, pues sí, tener una mejor oportunidad para cuando busque trabajo. Yes, eso es una gran, bueno, incluso, I mean, con solo, yo siempre les digo a todos mis estudiantes que con solo bachillerato inglés trabajan en un call center y ganan bien, porque se gana bien. Sí. Es pesado, pero se gana bien. Sí. Okay. Karen, ok, comprendo. Gracias por dejarme saber. Cuando vayamos a trabajar en grupos, la voy a poner donde estén en grupos de tres para que usted solo escuche y los demás practiquen. Vamos a tener ahí un poquito de consideración con Karen, porque ya me había comentado en una clase anterior que tenía un problemita ahí con su garganta, creo, ¿verdad? Entonces va a ser, vamos a, ok, estar escuchando la clase. Perfecto, no hay problema, Karen. La cosa es que vamos a estar considerando eso, ¿verdad? Si las pongo a trabajar con Karen Jiménez, ustedes comprenden que ella no va a poder hablar, sino que solo escuchar. ¿Ok? Bien. So, thank you for being punctual. Gracias. Siempre voy a hacer hincapié en eso. Muchas gracias por estar puntuales. That is very important to me. El mensaje que mandó Karen. That is very important to me that you are like here and on time. And you're paying attention and all the stuff. So, a very important thing to mention, Marilyn. Dicen que se equivocaron con el mensaje, así que solamente hagamos caso omiso de eso. Eso va para las personas que ya están terminando esta semana el curso. Para ustedes, al final, o sea, mañana a las 12 de la noche, tomorrow at midnight, you have, ustedes tendrían que estar finalizando la section 3, ¿ok? Con el midterm. Incluso mañana, si no puedo ver los últimos temas, no los vemos, pero lo principal va a ser darle un repaso a el midterm, porque necesito que todos y todas estemos finalizando esa sección 3 mañana a medianoche. Porque si no, pues van a tener problemas y van a tener que estar ahí presionándoles. Si no queremos eso, queremos ir con tiempo. Por eso yo siempre les decía, voy a aplaudir siempre, siempre que ustedes vayan adelante. Yo lo voy a aplaudir. No importa si van muy adelante. El propósito es ese, ¿verdad? Que la plataforma siempre se mantenga activa. Ya si ustedes van como, like, estamos ahorita en esta semana y ustedes todavía están trabajando en los ejercicios de la Section 2. Entonces ahí sí, para que como apurarnos un poquito. De lo contrario, estamos bien. Ok, so, ahí dicen que se mejore pronto. Karen, esperamos que mejore pronto ahí, ¿verdad? De las paperas. Ivania, se nos volvió a unir a las clases. Excelente, Ivania. Welcome to the class. Hola. Bienvenida, Ivania. Welcome. Gracias. Me alegro volver. ¿Se siente mejor? Sí. Okay. Ya me siento mucho mejor. Excelente. Nos alegra que ella esté aquí con nosotros y que ella se sienta mejor, ¿verdad? Muy importante. Good evening, teacher. Good evening, Reina. How are you? I'm fine, thank you.
Okay, very good. So, guys, miren, vamos a iniciar esta clase con una práctica de algo que ya estuvimos diciendo anteriormente. Okay, voy a recordarles aquí. Denme un segundo para que puedan ver mi pantalla. Vamos a hacer una práctica. Okay, so, ¿recuerdan cuando hablamos de las preposiciones de lugar? Son las preposiciones de lugar, cuando nosotros hablamos de eso, hicimos prepositions of place. So, behind significa atrás, in front of, enfrente, next to, al lado, between, en medio, near, cerca. Este parece next to, pero near es que no está justo a la par, sino que está cerca, ¿verdad? Above, que es encima, pero no encima encima, ¿verdad? Sino que, for example, the ceiling is above my head. El techo está arriba de mi cabeza. No literalmente, pero ahí está. Below es abajo, pero también podríamos decir, ¿cómo? ¿Cuál era la otra que se parece a below? Behind. Under. 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 Bien. Dennis fue ese, ¿verdad? Okay. So, yes, teacher. Bien, very good. Below es como abajo, pero for example, the pen is below my hand, como esto. Pero under es literalmente así, como the pen is under my hand, como está abajo de mi mano, under my hand. In, que es adentro, ¿verdad? Y on, que es sobre, sobre. Okay. So, vamos a hacer una práctica con eso. Ok, esto, que fue lo último. ¿Se acuerdan que nos quedamos con esta parte? So, vamos a preguntar dónde está el gatito aquí, ¿verdad? So, where is the cat? En la number one, vemos que dice, it is on the computer. En el number two, where is the cat? The cat is... Under. 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 The computer. A saber cómo llegó ahí el pobre gatito, ¿verdad? Pobrecito. Where is the cat? The cat is in the computer. Where is the cat? The cat is between the TV. The cat is between the TV and the computer. Repito, the cat is between the TV and the computer. Where is the cat? The cat is behind the computer. Where is the cat? Behind. The cat is next to the computer. Next to. Where is the cat? The cat is... ¿Cómo sería acá? A ver si alguien me dice. Near. Near, porque no está al lado, pero está llegando, está cerca. Bien, entonces, una persona va a preguntar, la otra responde, y luego se turnan y otra persona contesta y otra responde. Voy a armar los grupos. A ver, a ver... ¿Qué dijo que era near, teacher? Cerca. Cerca, vea. Ah, cerca, sí. Yes. Near. A ver, déjenme ver bien aquí. Estoy armando esto. Ok, vamos a los breakout rooms. Unámonos a los breakout rooms, por favor.
Voy a poner el gatito. Bye. ¿Pueden ver? ¿O lo hago más grande? Sí. Estaba ampliando. ¿Ahí? Ok, así. Así. Así ahí mejor, porque no me veo yo que bien fea queda en esa captura. No. Bien así como, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa, pues? Como que les estoy pidiendo el teléfono, me veo, no, mejor no. No, sí, no, yo no la logro ver. No, mejor, ahí, que lo deje Marilyn. Bueno, practican, pues. Thank you, teacher. Ok, Marilyn. Where the cat? Number three. The number three, the cat is on the computer. In the computer, sorry. Okay. Under the computer. Mm-hmm. Number three. Where is the cat? It is in the computer. Very good. Number four. Where is the cat? It is between the computer. No. It is between the computer. The computer and TV. Ah, sí. Entonces, it is between the computer and TV. Yes. Very good. Number five. What is the cat? What is the cat? The cat belongs the chair. The chair. Where is the car? The cat is above to the to car. The no, above nada más. No, above the car. ¿Dónde? The car. ¿Y dónde está el carro? No sé. En el garage, píchalo en la calle. ¿Ustedes de qué están hablando? Estamos hablando de la computer. Es que nosotros no tenemos la imagen y estamos inventando. ¿Dónde está el gato? Qué barbaridad. Estábamos hablando en cualquier lugar donde estaba el gato. Ajá. Pero estamos usando las cosas. Vaya. Qué barbaridad. Jessica, ¿me escucha? Hello. Hello, Jessica. Hola. Están practicando sus compañeros. Hola. La voy a unir a una Zoom para que practique con los compañeros, ¿oyó? La última y imagen que estábamos viendo ayer. La última imagen que estábamos viendo ayer. Oh, lo que pasa es que ayer no sé qué le pasó a mi teléfono y se me apagó y ya no... Me salí quizás a media clase. Ah, ok. Pero igual ya casi vamos a volver a ello. Solo la voy a unir y escuche. Entonces solamente escuche lo que están diciendo. Okay. Podemos ir repitiendo, no sé, ir diciéndolas así como al azar. Al azar. Uh-huh. Ajá, va. Okay. Si quiere, vamos una y una. Ajá, está bien. Vaya, the number three, where is the
The cat, it is in the computer. The cat, solamente the cat, porque si decimos the cat, it is, estamos poniendo dos sujetos, the cat y it. Entonces solamente the cat is. O oh, it is. Ajá, no, sería the cat. Ajá. Cualquiera de las dos, the cat is o it is, pero las dos juntas no. It is. Ok, gracias. Where is the cat? It is on the computer. Ok, where is the cat? It is under the computer. Under, ok. Mm-hmm. Where is the cat? Tres, tres. Tres, ¿verdad? It is in... Sí, tenemos que decirlo en inglés. Este... Sí. It is in the is computer. The ok. Number four. Number four. Where is the cat? Number four. Bueno. Todavía tenemos la captura. Uy, qué fea parezco en esa captura. Ay, ya. Como que voy a estornudar, me veo. Qué lo horror. Siento, teacher. Como que estoy a punto de estornudar. ¡Ah, chus! Yo tengo una consultita. Diga. En la número 3, 4. Por. Ajá. ¿Cómo sería la respuesta? Sería, ¿is? Between. Yo diría between the TV and the computer. It is between the TV and the computer. It is in the TV. It is between the TV. The TV. And the computer. Hola. Teacher. The cat is between the TV and the computer. Ah, and the computer. Ah, estaba yo que no sabía cómo. Tenía mi duro. Ah, ok, decir, ¿cómo formularlo? Ajá, sí, decir TV between the computer. O decir it is lo demás, ¿verdad? Está bien. Very good. Hello. Hello, teacher. Hola. Ok, escuché las prácticas, todo muy bien. Gracias por ayudarles, porque se ayudaban entre compañeros. Gracias por no dejar de practicar. Tengo que ser ahí relevante con Michelle y con Lisbeth, que de la nada dijeron, vaya, lo hicimos así, ya me preguntaste, ya te pregunté, ahora hagamos que nos vamos a saltar, digamos la saltada, ¿verdad? Así como, vamos a decir, ¿dónde está en la 1? ¿Dónde está en la 5? ¿Dónde está en la 3? Y así, ¿verdad? También está Dennis y Vania, que no tenían la imagen, ninguno de los dos la capturó, pero estaban ahí, se imaginaban, uno imaginaba dónde estaba el gato y decían, abajo el carro, abajo del árbol, así estaban, ¿verdad? Por todos lados, pero no dejaron de practicar, lo cual es bueno. So, that's very important, guys. Muy bien. So, vamos a pasar aquí. Eso sería por las preposiciones del lugar. So, today's topic are these. Okay, so these are today's topics. So, we are going to say the date. Today is Wednesday, November 25th, 2020, or 2020. We're in the section 3, finalizando, ¿verdad? 3.6 syllable stress and numbers in ages. El syllable stress es uno de los temas más importantes del inglés. Probablemente no se comprenda a buenas y primeras, ¿verdad? Pero se va a ir entendiendo poco a poco. If I want to say like an equivalent, un equivalente del syllable stress en español, that would be the tilde, ¿ok?
So, tilde is kind of the syllable stress. Parecería un poco lo que es el syllable stress. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros ponemos una fuerza de voz, ¿verdad? Al decir las cosas en English. For example, cuando nosotros en español decimos papá y papa. ¿Ok? Una de las dos sílabas suena más fuerte cuando decimos papá, ¿verdad? Sin embargo, no significa que mi segunda sílaba, que es la que lleva la tilde, va a decir papá. Y la voy a decir así súper fuerte, ¿verdad? Ay, es que esa suena más fuerte, entonces tengo que pronunciarla. Sino que es una fuerza leve la que está presente ahí. Papá, ¿ok? Papá. No decimos, él es mi papá, ella es mi mamá, ¿verdad? Sino que simplemente es una fuerza. Mamá, papá. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasa en el inglés. Uno de los errores más comunes que es, por ejemplo, con palabras que nosotros decimos en español, que son en inglés también. Cuando le pedimos el correo a alguien, decimos, dame tu email. Hey, dame tu email. ¿Cuál es tu email? ¿Verdad? Pero cuando vamos a decir en inglés, como for example, mi email is no sé cuánto, mi email is, usted dice my email, suena distinto a decir email, email, email. ¿Ven cómo suena distinto? Ahí la fuerza de voz yo la estoy cambiando de sílaba. ¿Y cómo identificar en cuál sílaba? Ahorita vamos a ver un poco sobre esas reglas. ¿Cómo identificar? ¿Qué es el estrés en las palabras? ¿En qué palabras se presenta el estrés? ¿En qué palabras no se presenta? ¿Cómo reconocerla? Y yo les voy a darle esta clave, pero no se vayan a frustrar si con la explicación de hoy no lo entienden, porque es un tema bastante amplio. Si ustedes ya pasaron de ese tema en la plataforma, se van a dar cuenta que es un poquito lo que les explica, pero es bastante, bastante lo que hay que ver ahí. Voy a pasar entonces a presentar de nuevo. A ver, quiero unas personas voluntarias que digan el ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Yo. Carla, vamos, bien, Carla. ¿Quién más? Estoy anotando. Yo. Ivania dice, Ivania me levantó la mano para participar o tiene una pregunta. No, para participar. Ex, correcto, muy bien. Entonces tenemos a Ivania, Reina, Denis. Vaya, tengo anotados a Carla, Ivania, Reina, Denis. ¿Quién más? Trini. No se me hagan los disimulados. Jennifer, excelente. Marilyn. Y Lisbeth. Vale, ahí nos quedamos. Ya con esta lista y mañana participan los demás. Mañana van todos, de hecho. Carla, Ivania, Reina, Denis, Trini, Jennifer, Marilyn y Lisbeth. Vamos entonces. Voy a iniciar con Carla. Entonces vamos con Carla aquí. Vamos. Bueno, vamos. Es, quiero ver. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excelente. Vamos con Ivania. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Yes, very good, Ivania. Reina. Okay, ice cream for ice cream. Okay, thank you very much. Vamos con Dennis. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Vuélvame a decir esto. I scream. Ay. Vaya, vamos a detenernos ahí, vamos a hacer una pausa. Aquí Dennis me está poniendo una E cuando dice esa palabra. I scream. Y me está poniendo una E aquí. La E no existe ahí, por lo tanto suena ice cream. Ice cream. Casi como que fuera esto. Ice cream. ¿Vuelvo a decirlo? Ice cream. Ajá. You scream, we all scream for ice cream. Excelente. Ahí está muy bien. Thank you very much, Dennis. Vamos con Trini. Ice cream, you
ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Good job. Jennifer? Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Marilyn? Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Excelente. Lisbeth? Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Excellent. Very good. Very good job, guys. ¿Se puede escuchar una diferencia en la pronunciación? ¿Van mejorando su pronunciación? Solo recordarles eso, ¿verdad? Que toda palabra que inicia con S al inicio, tiene una, inicia con S al inicio, duh. Toda palabra que al inicio va con S y después le sigue una consonante, como es el caso de student, okay, como es el caso de study, el caso de school, okay, todas estas inician con una S y luego le sigue una consonante. Entonces nuestro cerebro dice, ¿cómo voy a hacer sonar esa S sin la sin una vocal? Entonces, rápidamente nuestro cerebro lo dice así, student, study, school, y eso es muy incorrecto porque de paso estamos agregando una sílaba dentro de la oración y no es correcto. Entonces, solamente tendríamos que decir student, study, school. ¿Ven cómo suena distinto? Student, study, school, scream. ¿Ok? Diferente decir student, study, school, scream. ¿Sí notan la diferencia en esa pronunciación? Yes. Ok, sí, es muy relevante, muy relevante. Y yo, de hecho, se los voy a decir, yo lo aprendí hasta que me había graduado de la universidad. Pueden creer que fui a Estados Unidos, de hecho, y decía school. Esa él así ahí, la mencionaba. Luego me di cuenta de que yo cometía un error al pronunciar y dije que yo no iba a permitir que ninguno de mis estudiantes pasara esa vergüenza. Así que les estoy dando ese tip desde ya. Sean muy claros con esa pronunciación, muy claras con esa pronunciación, ¿ok? Y esto ayuda mucho a esa pronunciación porque está mucho ahí. También con la R, tengamos cuidado, no digamos scream, scream, scream. La eres más suave. Ok, vamos a ir con lo que venimos a hacer el día de hoy. What is stress in English? ¿Qué es el estrés en el inglés? Word stressed is the verbal emphasis placed on one syllable of a word. ¿Se ubica dónde? En una sílaba de una palabra. This occurs in every English word that has more than one syllable. Todas las palabras de inglés que tienen más de una sílaba, tienen estrés, ¿ok? Todas. Si solo es una sílaba como esta, one, of, a, word, one, aquí, todas estas no están estresadas. Is, de, incluso stress no está estresada. Stress, stress, es una sola sílaba. Si ustedes dijeran esta palabra, como se dice con la E al inicio, estrés, ahí fueran dos sílabas. ¿Escuchan? Estrés, estrés. Tres. Pero, como solo estamos diciéndola con una sílaba, suena stress. Stress. Ahí la importancia también de no agregar la E al inicio porque cambia el significado, cambia la pronunciación y cambia la entonación porque agregamos una sílaba más. Dice, first, word stress is only ever on a vowel of a word. It's never, never on a consonant. ¿Dónde recae el estrés? En una vocal. Vowel, correcto. Second, there is only one syllable stress per word. Solo hay una sílaba que está estresada por palabra, que tanto como en el español, ¿verdad? Solo una sílaba es la que está estresada. Por ejemplo, canción. No dice canción, canción, dice canción, ¿ok? Solo una está estresada. ¿Cómo identificar la sílaba que tiene el estrés? How to identify the stress syllable. So, how will I do it? ¿Cómo lo hago? Simplemente sigo estas tres, cuatro reglas que tiene. Louder. Es más ruidosa. ¿Ok? Se escucha más fuerte. Longer. Es un poco más pronunciada, más larga.
higher, más entonada, en un punto más alto, higher. Clearer, se escucha más clarita. Si tiene estas cuatro características, mi sílaba es la que está estresada. Louder, longer, higher, clearer. Louder, longer, higher, clearer. ¿Ok? Y es muy importante que sepan esto porque al decir las edades, podemos decir 15 queriendo decir 50 o queremos decir 50 y decimos 15, al contrario. Entonces, en estos casos, nosotros vamos a tener que aprender a decir bien el estrés porque si no vamos a estar... ¿cuántos años tiene usted? Y usted dice, oh, I'm 15 years old. ¿Ok? Y probablemente usted tiene 50, pero usted dijo 15 porque no estresó bien la palabra. Le van a decir, no, pero usted se ve de 50. ¿Ok? O al contrario, usted tiene 15 o 18, digamos que tenga 19 años, pongámosle 19 años, y dice, I'm 90 years old, porque no estresó bien la palabra. Entonces dice, tengo 90, pues 90 ¿dónde? Ni modo que sea Benjamin Button, no sé, Benjamin Button, no sé si han visto esa película. Que va para atrás la edad, ¿verdad? Sí, ya la vi. Uh-huh. Ok, so, vamos aquí. En esto es lo que vamos a aprender el estrés el día de hoy. El estrés es una cosa tan amplia que va a salir en otras palabras, va a salir en otras ocasiones, pero en este momento vamos a enfocarnos en los números, que es el tema que estamos viendo. Ustedes estos números ya los conocieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego llegamos al punto aquí del 11, 12, pero cuando llegamos, esta es fácil, 11, y esta también es fácil, 12, okay, 20 también es fácil, 20. Pero cuando llegamos a este punto de acá, se vuelve un poco complicado, ya van a ver por qué. Ok, en este cuadrito azul que puse ahí, esa puede ser un poquito, poquitito la complicación. Sí. Yo no se les interrumpo porque se les respeta su derecho, porque yo no pedía. Pero, ¿qué sucede? Apagá, apagá. Ups. Ok, so tenemos aquí estas que están acá. So tenemos 13, 30. Se parece la pronunciación, muy parecida. 13, 30. Ahora, si yo estreso la primera de acá, y no estreso esta, se va a escuchar como que yo estoy diciendo 30. Y ahí es donde entran las confusiones. Incluso cuando es dictado, empiezo a dictar números, ustedes van a sentir que pueden haber confusiones entre estas. ¿Ok? So vamos a ir y vamos a ver la primera. A ver, voy a ir anotando aquí para que lo... Cambie el color. Ok. So tenemos la primera. 13. ¿Ok? 13. ¿A dónde está el estrés? En la segunda sílaba. ¿Escuchan? 13. 13. En el caso de acá, la sílaba que está estresada es la primera. Por lo que aquí suena 30. 30. Esto de aquí no está tan pronunciado. Lo que pronuncio más en este caso es esto. En la segunda, en la primera que está aquí, perdón, lo que pronuncio más es la segunda sílaba. Repito. 13, 30. Si yo cambiara el estrés y no dijera bien el estrés de la palabra, por muy bien pronunciada que esté, no va a sonar igual. Si yo pusiera el estrés en esta parte de acá, a ver, en esta de acá, sonaría 13. Entonces suena un poquito más como esto, 13, porque le estoy poniendo mucha relevancia a esta. Pero como no es el caso, yo solo digo 13. Esta no se escucha muy clara. En este ejemplo, esta sí se va a escuchar un poquito más clara y esto suena menos. 30. Pero si yo pronunciara esto más que esto, sonaría como 30. ¿Ven cómo es la diferencia? ¿Cómo va a ir la diferencia? 30. Es como que estuviera la tilde que tenemos en el español, ¿ok? Y así va a suceder para todo lo demás. 14, 40. 15, fuerza, 50. 16,
60. 17. 70. 70. Aquí está estresado. 70. 18. 80. 19. 90. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado en eso, porque al pronunciar podemos decir 40 y puede ser que nos escuchen como que fuera esta, porque estamos poniéndole mucha relevancia a la última. En este caso solo es 40, ¿ok? Se escucha más este, 40, 14 aquí. Puede ser que este tema sea así como bien complicado para entender y que ustedes se van a quedar como, ah, ¿qué está diciendo? No entiendo mucho. Celina, ¿tiene una consulta? Sí, solo con la pronunciación, por ejemplo, en 30, en 30, y luego yo veo en 60, por ejemplo, que se dice 60. 60. Entonces, como que al final, ¿cuál es la diferencia cuando es... se pronuncia así como Seri, y cuando es ti, que se pronuncia el ti al final, porque veo que se escribe igual. Ok. Yo diría gracias. Que cuando hay... Yes. Gracias por su comentario, Celina. Usualmente esta T se utiliza y se suena como una R, ¿verdad? Como una 30, 40, 50. Aquí sí suena como una T. En este suena como una T también. 70. También suena como una T. En este caso ya suena como una R. 80, 80, 90. También aquí. Solo diría que suena como una T en estas tres. 50, 60, 70. ¿Ok? Suena como una R por la que vocal, por la, perdón, por la letra que tiene a la par. Porque yo no puedo decir 30, 30. Se oye raro. Pero si yo digo 30, se escucha mejor. Y en el inglés casi todo es como se escucha mejor. Aquí tampoco puedo decir 40. Suena más como esto. Entonces, 40. Aquí sí. Ya no puedo decir 50. No puedo decir 50, ¿verdad? Entonces puedo decir, tengo que decir 50. 60, 70. Y aquí vuelvo con 80, 90. ¿Ok? También va a escuchar gente que lo dice como T, bien pronunciado, depende del país y de la zona donde sea la persona, puede variar, eso se llama free variation en pronunciación, y esto tiene más que todo ver con reyes. Tiene que ver con leyes de fonética, que son, es como la matemática del inglés. Pero para no cansarle mucho, simplemente puedo decirle que como suena mejor, así va. Entonces, por lo tanto, si mi consonante es una R, va a sonar mejor que yo diga 30. ¿Yes? Ok, thank you very much. Yes, you're welcome. Gracias por preguntar, que es una pregunta válida. Ahora, eso es con respecto a las pronunciaciones y al estrés. Pero también quiero hacer un hincapié en este tipo de cosas que tenemos aquí, que es en los números. Porque los números del inglés son bien fáciles, son... Oh my God, son súper fáciles. No sé si alguna vez han intentado aprender francés. Francés, el idioma, pues bonito, el idioma del amor. Pero a la hora de pronunciar los números o para aprenderse los números es un dolor de cabeza. Busquen videos de números en francés. Se dicen de una manera como que estuviéramos haciendo matemática a la hora de decir los números. Es pretty weird, so raro. Igual que en español, en inglés son fáciles, ¿verdad? Porque decimos 21, 22, 23, 24, ya solo vamos agregando. Lo mismo pasa en el inglés. Yo conozco aquí mis decimales, aquí, conozco esto y ya simplemente voy agregando, como es el caso acá. 21, ¿verdad? 22, 23, 24. ¿Ok? Ya solo voy agregando el número a la par. El mismo pasaría si yo dijera 30. 31. 32. 33. ¿Ok? Ahí suena raro. 33. 33. 34. ¿Ok? Ahora, y solo lo separamos con un guioncito. Miren, cuando estamos a 100 decimales. A la hora de llegar al 100... Esto es 100, 100, pero también pueden decir ustedes 100,
porque es más normal que las personas, por ejemplo, americanas, digan 100 en lugar de 100. A significa lo mismo que un, ¿verdad? 100 son 100. Si yo quiero decir entonces 200, ¿cómo creen que sería en este caso? Si el inglés es tan lógico, ¿cómo diría 200 yo? 200. ¿Y 700? 700. Excelente, bien fácil. Ven, es que los números en inglés son una cosa tan fácil de aprender. Ahora, cuando yo ya llego a este número, que ya empezamos con el 100, ya no uno con guiones. Miren, se fijan, ya uno con n. So, for example, quiero decir 505. 505. ¿Ven? Ahí la división va con una n. 307. 307. Cuando llegan a los miles, ¿cómo digo yo cuando les digo la fecha? A ver si se acuerdan cómo digo yo cuando les digo la fecha. Siempre al iniciar la clase les digo la fecha. Se las acabo de decir, de hecho. 220. ¿Cómo? 220. Le digo 2020, se puede decir 2020. 2020. Pero. 2020. Entonces, 1000 son los 100. 1000, ok. So, pero aquí lo mismo, si ya empiezo, 1000, ¿cómo serían? 1000. 2000 serían 2000. 3000, ¿cómo serían? 3000. Así de fácil, así de sencillo. No es mucho complicarse en el inglés. Una vez sepan esto y estas palabritas aquí, ustedes ya van a decir los números. Después pueden decir 1 million si quieren. 2 billion, billion, million, billion, millón, billón. Y ahí van contando. Los números son infinitos. Yo después del billón ya no conozco números. Pero ustedes, pues, no sé, los números son infinitos. Entonces, tenemos acá. Ya me dolió la cabeza de pensar que los números son infinitos. ¿Cuál sería el número infinito entonces? ¿Nunca dejaríamos de contar? ¿Qué duda existencial tan grande? Bueno, seguimos acá. Vamos entonces con los números. Simplemente voy a ir agregando para ir diciendo, ¿verdad? Entonces, si yo digo ya 9000, quiero decir 9000, ¿verdad? 9000. Quiero decir 8000, 8000. Y así vamos, y así vamos. Lisbeth, diga Lisbeth. Sí, teacher, una pregunta. Ese para decir 100 sería 100 o solo 100. 100 o 100. 100, pero siempre le tienes que agregar. ¿Ok? Lo mismo para decir 1000. Es 1000 o 1000. No simplemente va a decir 1000. ¿Ok? Aclaré eso. Que de las dos maneras lo podemos decir. A o 100. Yes, yes. Pero yo les digo que el A es como el que más utilizan allá en Estados Unidos, que yo así lo escuché. ¿Ok? Ok. Thank you, teacher. Perfecto. Gracias por esa pregunta. Muy válida. Ahora, tenemos una actividad en este momento que es la que vamos a realizar. Aquí en estas imágenes dice la instrucción, look at the pictures and complete the numbers in words. Vea las los números en las pictures y los va a completar en letras. Me lo van a mandar al chat. No me funcionó levantar la mano. Ah, ok. Celina, no sé por qué no la dejó levantar la mano. A mí, pero ya el mouse me lo arreglé porque estaba como medio mal. Gracias. Ah, ok. Ese fue el problema. Bien. Sí. Ok. Thank you very much. It's Lucy's birthday. Este ejemplo así me lo van a mandar. Mira. Un segundo. No me van a escribir así. Me van a reescribir las oraciones y me las van a mandar, pero no las van a mandar así. Denme un segundo. Si me lo mandan así, es incorrecto. Vean el chat. Si lo mandan así, es incorrecto. Yo no quiero eso. Yo quiero que lo escriban en letras. Por lo tanto, van a decir la misma oración. It's Lucy's birthday, cheese. Y van a escribir literalmente 21 y lo van a mandar. ¿Me comprenden cómo? Y así van a escribir las 8 oraciones y las van a mandar aquí al chat.
¿Ok? Yes, okay. Excelente. Los espero. Creo que es así, va. Sí. Perdón, le estaba hablando con el micrófono apagado. Yes, it's 98. ¡Ay! Recuerden que si me las van enviando así, separado, 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 se me va a perder en el chat. Por lo tanto, cuando ya las tengan todos, me los envían de una vez. ¿Okay? Y para los que están en computadora, pueden hacer el Shift, Enter, y les va a pasar abajo sin enviármelo a mí. Que si me lo envían separado, se me va a perder en el chat completamente. And 58. Recordemos que ahí ya separamos con N. 658.
En, repito ahí, Denis, revisemos los del 100. También la escritura de 100. Mire. Teacher, ¿puedo poner la imagen, por favor? Thank you. Ahí sale la imagen ya, ¿verdad? Yes. Ok, correcto. Respuesta. Reina, hay que poner toda la oración y la respuesta, le pregunto. Sí, toda la oración. Reescribir. Okay. Ay, aquí mi. Bueno, donde yo vivo está haciendo un calor, pero está lloviendo, no sé dónde ustedes. Aquí está lloviendo también, por eso se me había calmado el internet. Pero aquí está lloviendo, pero con un calor que Dios guarde. Ajá, así está aquí. Dice que está brincando, pero está un gran calor. Denis, solo donde puso 600 está bien escrito el 100. Mire, los demás están 100. Y también recordemos el end, que era lo que estaba diciendo. Muy bien, Michelle. Trini, revisemos la number 2. Dice, the Jones family live on 98. John. Ay, ya lo Family. Jamie, le faltó el verbo to be en la segunda. Cheese. Lo siento, profesor, se me envió otro texto más. Ok, no hay problema, Denis. Ok, muy bien, Marilyn, qué ordenadita. Gracias, por eso me tardé. Así veo. No hay problema. Ok, Denis, ya lo revisé ordenado. Very good. Leo. Nine.
Sí, las demás están bien, Trini. Muy bien, Lisbeth. Good job. Okay, so guys, envíen ahí los que no han enviado. Les recuerdo, el estrés en las palabras es muy importante y lo vamos a ir viendo poco a poco. Ustedes sí pueden investigar por su parte qué es el estrés, pero no que es el estrés literalmente, sino que es el estrés en las palabras en el inglés, así, ¿verdad? Porque si no le van a salir otros artículos. Quiero que me ayuden con las respuestas. So, la primera quedaba, it's Lucy's birthday, she's 21. ¿Cómo quedaría la number 2? Ayúdeme, por favor, Dennis. John, espérame que busco la oración. Ahí está. The Jones family live on 98 Main Street. Live. Esa palabra se pronuncia live. The Jones live. Family live. Live. Excelente. Thank you very much. Vamos con Lisbeth. Number 3. Number 3. Permítame, teacher, que no estaba viendo la captura. Okay. Ahorita lo busco. Number 3. The population. Sería teacher, perdón. Population. The population of Newton is 658. Excellent. Good job. Vamos con Selena. 4. Selena? Sorry, estaba con el micrófono apagado. Ah, okay. Me cuesta un poco escribir porque tengo el mouse aquí todo maloso, pero creo que va así. Divide is a $4. $400. $400. Okay. Yes, excellent. The bike is $400. Le quitamos el A. No diga the bike is A, sino que simplemente the bike is $400. Okay. Thank you. Okay. Good job. So vamos con Marilyn. Number 5. Yes. A normal year has 365 days. Excellent. Sorry. No, I forgot that. Okay, no, don't worry. That's okay. Very good. So vamos con Carla, 6. Hola, hola. Ayúdame con eso. Quiero ver. Espérese. It's 480 kilometers to Paris. Okay, it's 480, ¿verdad? And 80, okay. Kilometers to Paris. Okay, vamos con Kelly. Kelly Janet.
Perdón, teacher, que la estaba revisando porque estoy desde el celular y me cuesta más escribir. Ah, ok. Es la 8, ¿verdad? 7. Ah, 7. Our hotel room is number 204. Excellent. Good job, Kelly. Very good. So vamos ahora con Trini. The watch is 75 euros. 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 Okay, excellent. Good job, guys. Muy bien. Si lo hicieron así, es correcto. La parte donde decía el número del hotel, que era 204, recordemos que eso también lo podemos decir como 204, ¿ok? 204, lo podemos decir separado, ¿ok? Yes? Yes, teacher. Okay, very good, guys. So, eso sería todo por la clase del día de hoy. Nos vamos a ver mañana. Recuerden que mañana es bien importante porque vamos a hacer un repaso del midterm. Y tienen que tenerlo terminado para medianoche. Okay. Bye, teacher. Okay, bye. I will see you tomorrow. Bye, guys. Bye. Good night, teacher. Bye-bye. Bye-bye.